Hola, buenos días. Perdonar por el retraso, estar aquí esperando, pero como estamos con esta modalidad de presencial y de manera streaming, ¿no? Así que yo creo que es una de las grandes ventajas que hemos aprendido, desgraciadamente, durante este periodo de pandemia, y creo sinceramente que con eso conseguimos también llegar a más sitios, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos más presentes en lo que es el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, quería darles la bienvenida y comenzar este acto de conmemoración del 70 aniversario de nuestra revista Materiales de Construcción. Y en primer lugar, quería saludar, o sea, a las autoridades presentes, tanto en la mesa como nos acompañan en el auditorio. Estimada Rosina López, o sea, vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC. Estimada Pura Fernández, directora de Editorial CSIC. Estimada Agnès Ponsatí, o sea, directora de la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación del CSIC. Querida Paqui, directora honorífica de la revista de materiales. Y querida Mar, o sea, nuestra directora de la revista. Bienvenidos en definitiva a todos y a todas, tanto los que estáis acompañándonos de manera presencial y los que nos seguís por el streaming. Y les puedo decir que como director del instituto es un orgullo y un enorme placer, sobre todo también que el primer acto que tenemos sin las limitaciones de aforo en nuestra aula sea precisamente esto, ¿no? O sea, el acto de conmemoración de 70 años, ¿no? Se queda, el número queda muy, muy así, muy fácil de decir, muy redondo, pero son 70 años, ¿no? Es decir, creo que es un número suficiente como para tener el pozo para decir, hay una historia, hay algo detrás, ¿no? Por eso, para mí, una de las circunstancias que sigue a día de hoy, me sigue maravillando de la revista, es que siga siendo tan actual, ¿no? Y avanzada como en sus inicios, ¿no? Ha ido acompañando la evolución y las necesidades de nuestro sector de la construcción, con una importante variante tecnológica y siguiendo una línea clara hacia lo que la sociedad nos demandaba y nos sigue demandando. Pero al mismo tiempo destaca su gran rigor científico, una revista indexada en el Journal Citation Report, con un importante impacto, una revista con un altísimo reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, gracias sobre todo al mérito de las distintas personas que se han hecho cargo de la dirección de la revista, del nivel de los comités de redacción y consejos asesores que durante 7 décadas han ido forjando y moldeando un fundamento basado en el avance científico-tecnológico de los materiales de construcción, tanto en la edificación como en la obra civil, como de todo el personal de apoyo que durante estos 70 años ha conseguido y ha ayudado a que la revista tenga el prestigio que tiene en estos momentos. El éxito de nuestra revista, como les digo, se debe a las personas que hay detrás, con una capacidad humana y profesional inigualable. Permítanme que, como director del Torroja, incida en ello, ¿no? Porque detrás, no solo de la revista, sino al final las instituciones, están las personas, ¿no? Y gracias a la voluntad, al empeño y al trabajo de esas personas, llegamos y tenemos los frutos que tenemos, ¿no? No quisiera olvidarme a nadie, desde los orígenes, en las personas de Eduardo Torroja o de Pablo García de Paredes, pasando por la penúltima directora, Francisca Puertas, que ostenta en estos momentos el reconocido puesto de editora honorífica, y llegando a nuestra directora actual, de la revista, Mar. Querría destacar que los inicios de la revista coinciden con el germen de lo que conocemos a día de hoy como Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja. Por un lado, en 1935 se fundó como iniciativa privada de Eduardo Torroja y José María Aguirre el Instituto Técnico de la Construcción y Edificación, que en 1946 se integró como centro propio del CSIC, dentro del patronato Juan de la Cierva. En 1949 se fusiona con el Instituto del Cemento, el Instituto de Cemento, en el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. Este impulso y el comienzo de las obras del nuevo edificio en el cual estamos se albergaría en 1951, donde estamos en estos momentos.
es el espacio no solo temporal, sino de espíritu, de avance y difusión de las investigaciones en el campo de los materiales de la construcción, que comenzó con la, una de las de inicios fue con la revista. Eduardo Torroja fue un defensor y luchador por dar a conocer, mediante diferentes publicaciones, libros, monografías, cartillas técnicas, boletines normativos, manuales, un elenco de herramientas para la difusión y la transferencia tecnológica, lo que en definitiva en esos momentos el sector de la construcción necesitaba saber en relación a las novedades, a las novedosas tendencias que la investigación proporcionaba, tanto básica como tecnológica, así como las pautas para la formación de técnicos en las diferentes disciplinas. Era algo que desde el inicio de Eduardo Torroja impulsó, o sea, la formación de técnicos especializados, ¿no? Es decir, que por ello es enormemente significativo que la revista de materiales de construcción comenzara con una edición que se llamaba así, Últimos avances en materiales de construcción. A la vez es muy clarificador leer cómo se expresa en el inicio del primer número de manera literal la definición y cuál es el objetivo de los materiales de construcción. El Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento organiza un nuevo servicio de información rápida y circulación limitada titulada Nuevos avances. Fíjense, o sea, la actualización, o sea, de los años en los que estábamos hablando, ¿no? Es decir, era un medio de comunicación rápido, como vamos a decir nuestras redes sociales que pretendíamos tener en, de inicio, ¿no? Pues Eduardo Torroja impulsó, o sea, desde ese momento ese adelantarse al tiempo, ¿no? En estas publicaciones, que aparecerán de un modo periódico, se resumirán cuantas noticias de interés aparezcan en la prensa técnica de todo el mundo. Realmente la necesidad de poder avanzar y dar a conocer los últimos avances de investigación, tanto de ciencia básica como tecnológica, hace que en los años 50 se estuviera en la vanguardia de la comunicación y difusión técnica del momento. No debemos olvidar, para comprender el espíritu de nuestro instituto que compartimos con nuestras revistas, la frase que todos los días tenemos el placer de leer cuando entramos al instituto o asistimos a una conferencia en nuestra mítica aula Torroja: técnica plures, opera única. Este valor que otorgamos a la multidisciplinaridad como base de nuestro trabajo de investigación y que en el centro se establece como hilo conductor. Este espíritu se ve también reflejado en cada uno de los números que ha publicado materiales de construcción y que también ha acompañado la evolución y el avance tecnológico del sector, como de nuestra otra revista, Informes de la Construcción. Además, quería destacar el gran acierto en cuanto a la temática elegida para este número tan especial. Enhorabuena, Paqui y Mar, por el esfuerzo para conseguir este número y de todos los que habéis participado en este número conmemorativo especial. En este homenaje a la revista se entrelazan diferentes avances en múltiples líneas de investigación que abordan en este momento los investigadores de nuestro centro, siendo un ejemplo de la simbiosis que siempre ha habido entre materiales de construcción como revista y el propio Instituto Eduardo Torroja. Quería terminar agradeciendo a tantos colaboradores que han hecho que Materiales de Construcción sea una revista de referencia y un orgullo para todos los que trabajamos en el Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja, y de manera especial a los que ya no están con nosotros, porque ese éxito también es de ellos. Gracias y enhorabuena, Materiales de Construcción. Siguiendo la mesa inaugural, cedo la palabra a Mar Alonso, la directora de la revista de materiales, para que cuando quieras nos digas unas palabras. Cuando quieras, Mar.
gracias a Pura y a Agnes porque han querido colaborar de una manera muy activa con unas ponencias que seguro que nos van a encantar y que van a ser muy, muy clarificadoras. Gracias a Francisca Puertas, que para mí no es Francisca Puertas, para mí es Paqui. Y gracias a Paqui porque sin ella yo hoy no estaría aquí sentada. Ya no es gracias por haber hecho posible este acto de conmemoración, que evidentemente lo hemos hecho las dos juntas, sino porque sin esa mano que ella me echó, esa confianza que de pronto depositó en mí y el decirme, venga, vamos para adelante, sin eso, sin su generosidad, yo no estaría hoy aquí. Y por lo tanto, estas gracias son de todo corazón. No es que las otras no lo sean de corazón, pero esta es especialmente de corazón. Gracias, por supuesto, a todo el equipo directivo del Torroja, porque todos son facilidades para la revista, realmente, para el evento. Siempre hay una mano tendida y eso tengo que dar muchísimas gracias. Gracias a todas las personas, algunas de las cuales las veo por aquí y me encanta, que han puesto un granito de arena para que Materiales de Construcción sea la revista que hoy es. Igual que ha dicho Ángel, materiales somos muchas personas. Cada uno ha puesto su ladrillito o su granito de arena para que lleguemos al día de hoy. Y luego, muchísimas gracias a todos los amigos y las amigas que hoy nos acompañan, tanto los que están aquí presencialmente como los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. E incluso también muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que no han podido venir, porque tanto Paqui como yo hemos recibido correos de mucha gente que nos decía, siento no poder asistir, pero de verdad que me hubiese encantado, incluso que no pueden verlo en streaming, da igual, sabemos que están con nosotros y que nos apoyan. Y por supuesto, yo quiero dar las gracias también a algunas personas que ya no están, que estuvieron, que apoyaron muchísimo y que les tenemos en nuestros corazones. Y simplemente quiero decir que el año pasado, en el año 2021, pues efectivamente la revista Materiales de Construcción cumplió 70 años. Y las circunstancias de la pandemia pues no nos dejaron celebrarlo como era deseable. No sé si Pura recuerda que a inicios del año 20 tuvimos una reunión en Editorial CSIC y estuvimos hablando precisamente del 70 aniversario, de hacer un acto, incluso hablamos de hacer una exposición itinerante. Itinerante, desde luego, no hemos tenido nada itinerante durante estos dos años, porque hemos estado bien parados todos en nuestras casas. Y bueno, hubiese estado bien, pero lo que tenemos es lo que tenemos. Y como todos los santos tiene su octava, pues al final pues lo celebramos ahora con este acto y va a estar todo fenomenal. Estos 70 años, como también ha comentado Ángel, son el fruto del esfuerzo, la dedicación, las ganas y el empuje de muchísimas personas. Desde luego, desde la dirección, desde la secretaría de la revista, desde los comités de redacción y los consejos asesores, de toda la gente que ha trabajado en edición, en maquetación, en revisión lingüística, en revisión de idioma, a todo el del equipo de las personas que trabajan en el equipo editorial del Torroja y, por supuesto, también de Editorial CSIC. Y, por supuesto, son el fruto del trabajo de autores y revisores que, de una manera absolutamente altruista, han construido materiales de construcción. Y a pesar de tener 70 años y estar en una edad madura estupenda, yo creo que la revista es una revista joven. Es joven porque sigue siendo muy dinámica, porque sigue creciendo, porque seguimos aprendiendo, seguimos teniendo muchísimas ganas de hacer cosas, estamos siempre en plena transformación para ver qué es lo que podemos mejorar y por eso creo que, aunque tenga 70 años, sigue siendo una jovencita. Y bueno, y como dice la canción, simplemente quiero desearle un muy feliz cumpleaños a la revista y muchísimas gracias otra vez a todos por haber venido. Muchas gracias, Mar, por tus palabras y claramente se ve que salen del corazón. Es decir, que como no puede ser de otra manera. Entonces, muchas gracias, Mar. Y bueno, pues para cerrar el acto de inauguración de esta jornada, cedo la palabra a Rosina, nuestra vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales,
Por lo tanto, Rosina, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días a todos, queridos compañeros. Para mí es una gran satisfacción estar hoy aquí en la conmemoración del 70 aniversario de la revista Materiales de Construcción y estar también en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que es un ambiente fantástico, es un lugar único y que se identifica también con esta revista y con otras publicaciones. La revista Materiales de Construcción es un orgullo para el CSIC y para su editorial, no solo por su larga vida, sino también por su evolución, por cómo ha sabido irse internacionalizando, adaptándose a los tiempos y a los estándares cada vez más exigentes que se aplican a las revistas científicas hasta llegar a estar indexada pues, en un número importante de bases de datos nacionales e internacionales. Bueno, realmente ahora tenemos una jornada en la que va a haber ponentes que van a hablar de la editorial, de la política de ciencia abierta y de la revista, de su pasado, de su presente y de su futuro. Así que realmente no me voy a extender más, solamente felicitar y agradecer a todas las personas que han estado unidas a la revista, a la directora honorífica, a la directora actual, a todas las personas que han intervenido, por supuesto, al apoyo que ha recibido del Instituto, y felicitaros a todos por este aniversario y desearos que cumpláis por lo menos 70 años más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosina. Pues con las palabras de nuestra vicepresidenta cerramos la mesa inaugural y damos paso a la siguiente ponente, que es Pura Fernández, directora de editorial CSIC. Entonces, cuando quieras, Pura, o sea,